a través de la pasión. La hora se está acercando y los discípulos deben tener conciencia de esto. El Señor está sobre su trono. Y todos alrededor lo ven para glorificarlo y honrarlo después de su entrega por la humanidad. Hoy los hago postrar ante el Altísimo y Soberano Dios. Hoy los hago postrar para que la paz se establezca en el mundo y no la guerra entre los corazones. Hoy los hago postrar para que puedan sentir esto como algo verdadero, que nace de mi corazón y que se vivifica en las almas. Sientan de mi corazón toda alegría por este momento, toda renovación por este encuentro. Y por cada paso que es dado en el sacrificio. En el nombre del Hijo de Dios. Y de la realización de su obra. A través de los tiempos. Y de este último ciclo. Hoy los hago postrar como a los ángeles, cuando están frente a Dios, ante su majestad y omnipotencia, ante su poder y omnisciencia, ante su omnipresencia y divinidad. Así hice postrar a los tres apóstoles cuando me vieron transfigurado en el monte Tabor. Para que de esa forma aceptaran la concreción del proyecto hasta el fin de los tiempos, hasta que yo retornara. Ahora elévense. Y vean a uno a sus ángeles de la guarda postrados ante el Padre Celestial, en intercesión por cada uno de ustedes y por el mundo. Porque las legiones de la luz trabajan como una sola para derrotar a mi adversario. Y a sus reinos opositores que hacen temblar la tierra y toda la humanidad por las acciones de los injustos y de los indiferentes a Dios. Cada vez que se postren, trabajen vuestra resignación y humildad.
y destierren el falso poder humano. La mentira y la negación entre los míos. Porque quien está conmigo está de verdad. Y si está en mi verdad, está en la transparencia de las cosas. Aunque a veces no lo pueda vivir, yo le doy la fuerza interior para realizarlo y para que cumpla mis designios. Hoy muchas almas del mundo lloran por no poder recordarme, por haber dejado para atrás el compromiso y haberse sumergido en los abismos de la tierra. Pero yo estoy aquí para alentarlos, para que continúen en mi camino de perseverancia y de fe. Por eso hoy no estoy en lo alto de los cielos. Mis pies tocan este altar, por eso los he hecho postrar ante mí, para que estén postrados ante mi Padre Celestial. Si el Rey toca con sus pies este suelo, es señal que las cosas pueden cambiar antes de que todo suceda, por la consecuencia de sus discípulos y de sus obreros del plan. Dejen que vuestros corazones sean inundados por mi amor misericordioso. Para que ese amor se multiplique infinitamente y cure todas las heridas. Yo soy el motivo perfecto para vuestras vidas. Y espero que no lo olviden. Cuando todo comience a suceder en la humanidad. Fray Juan de la Cruz, Fray Cristóbal, Fray Joaquín, Fray Sebastián y Fray Tiago. A pedido de nuestro Señor que se presenten aquí en el palco. Mientras llamo a las ovejas, yo llamo al interno de vuestros corazones. Para que puedan unirse a mí en esta obra máxima que yo vengo a realizar por todos y en cada uno de ustedes, a través de vuestros grados de amor y de entrega a mi corazón glorificado. Hoy pido que mantengan vuestros ojos cerrados para que escuchen mi mensaje. Y no se distraigan, porque la hora se aproxima
y nadie sabe cómo será. Solo Dios lo sabe en su infinito amor. Pero Él, por su gran bondad y divinidad, se los revela a través de su amado Hijo. No importa si Él no está, porque si yo lo llamo, Él está aquí. Yo vengo a hablar a vuestras almas y no a vuestros modos de vida. Necesito que en mi transparencia vean la luz que los viene a inundar y a iluminar por mi gracia. Hoy vengo a hablar de esta forma, no por ustedes, sino por el mundo que no escucha. Necesito que sientan la humildad del poder de Dios, que es el poder que ha creado todas las cosas en este universo y en otros. Y después de tantas revelaciones y señales, gran parte de la humanidad continúa igual, dando las espaldas al proyecto de Dios. Pero como fue en el pasado, compañeros, las grandes obras se realizan con muy pocos. Postúlense a mis ejércitos de luz y de redención, a la victoria y al triunfo de mi misericordia en el mundo, por los tiempos que vendrán. Yo vengo aquí a constituir sacerdotes, amantes de mi pasión y de mi sacrificio por el mundo. Vengo a depositar mis verdades en corazones que están en transformación, al igual que los vuestros. Recuerden lo que yo les he dicho. Primero saquen la paja de vuestro ojo antes de sacarla de vuestros hermanos. Porque quien no ama de verdad, ¿cómo podrá entrar en el reino de los cielos ante la gloria de su Hijo? Necesito que vuestras vidas sean cristalinas, pero no perfectas. La perfección se alcanza con el amor a la transformación y a la renuncia. De todo lo que enorgullece al mundo de tiempo en tiempo. Así, compañeros, vean a la humanidad cómo se destruye por la falta de ese amor
que proviene de Dios. Vuestros corazones ya fueron bendecidos por el mío, y eso lo deben creer hasta el fin de vuestros días. Ese es el mayor testimonio que yo les puedo entregar para estos tiempos. Es la gracia que puedo depositar en vuestros corazones, que se han equivocado muchas veces sin percibirlo. Pero hoy no vengo a traerles el poder, sino la verdad del Padre. Porque aún muchas almas se están perdiendo en toda la humanidad. Y alguien debe hacer algo por ellas. Y ustedes que me han dado ese sí, confío en vuestra constancia y respuesta a mis designios. No necesito que forjen vuestra transformación, sino que la vivan como el universo lo prevé. Todo tiene un tiempo para madurar dentro de ustedes, y yo los puedo acompañar, amigos míos, cuando me lo permiten. Todo está pronto para que ustedes puedan vivir una nueva vida en mi corazón de luz y de hermandad. Hoy no solo bautizaré a los que se han convocado para este sacramento, así como bautizaré a otros en otro día, para que todos reciban la gracia, no solo el que es bautizado, sino también aquel que lo vive por el hermano. De esa forma yo los invito a vivir la fraternidad dentro de mi obra crística. Necesito, compañeros, que en mi obra ustedes se entiendan bien y no desarmonicen mis espacios por vuestras decisiones inmaduras. Necesito que actúen como yo actúo con ustedes cuando están en el pecado, en la soberbia, o algunos en la maldad. Mi misericordia supera todas esas barreras que son obra de mi adversario, que son planes perversos que han sucumbido a la humanidad en este último ciclo. Así como yo le revelé a Faustina el poder de mi amor por ustedes, hoy vengo a revelar a todos los presentes que ese amor es continuo y perseverante por cada corazón humano. Necesito que confirmen vuestras vidas a mi corazón a través de las buenas obras, de los buenos modos y ejemplos de amor y de unidad. Si ustedes, compañeros, no consiguieran vivir esos atributos, después de tantas instrucciones que yo les he dado, ¿qué les dirán en el último día de la tierra a los señores del juicio final? ¿Que no lo hicieron porque no quisieron? ¿Que no sintieron que eso era así?
No vengo a buscar de ustedes cosas perfectas ni realizadas. Vengo a despertar en mis apóstoles lo que yo desperté en los 12 del pasado. Necesito que sean consecuentes conmigo en la simplicidad y el amor, en la verdad y en la unidad. Y repito tanto esto, compañeros, porque ya no lo podré repetir nunca más cuando todo suceda. Vendré entre las nubes cuando todo ya esté terminando. Y cuando la humanidad despierte en la próxima mañana para vivir su juicio ante todo el universo celestial. Vuestros ángeles de la guarda escriben este momento como algo sagrado en sus libros de luz. Y nada es por acaso. Nada se pierde. Y la energía tampoco. Por eso vengo a dedicar este tiempo a ustedes. Porque cuando los sagrados corazones ya no estemos aquí, quisiéramos ver quién en verdad entendió el motivo por encima de sí, por encima de todo. No podré dejarles de decir, compañeros, que al haber aceptado mi convocatoria y mi venida a este lugar en un tiempo caótico y difícil, ustedes, mis amados, son responsables ante los señores de la ley de que esto perdure hasta los últimos días. Vuestra incomprensión o enojo no me servirán. No vengo a hablar a los ingratos ni a los indiferentes. Vuestros corazones deben transformarse a través de cada una de mis palabras todos los días de la vida, para que vuestros hermanos, a través de vuestros ejemplos, también se animen a transformarse en el amor que yo les ofrezco infinitamente. Compañeros, aunque algunos piensen que esto es injusto, es lo que yo les puedo legar y donar con todo mi corazón. Y saben que eso es verdad y que no los engaño. Si no, no sería Jesús. Yo no soy un espejismo, no soy una ilusión. Soy la verdad del Padre que encarnó en este mundo para que todos la pudieran conocer y salvarse a través de los tiempos y de los siglos. Necesito que guarden memoria de todas estas palabras para cuando el mundo se mueva de oriente a occidente y de norte a sur. Pero si vuestro servicio fuera constante, compañeros, ¿cuántas almas se podrían salvar? Con un gesto de caridad, de amor y con una sonrisa de luz. Que vuestros rostros reflejen constantemente. Yo los invito a ingresar a mi reino despojados de todo, principalmente de las cosas internas.
de todo lo que sufren, de todo lo que creen o de lo que creen saber, más allá de todo. Ayer yo los invité a ser niños, pequeños y mansos. Hoy los invito a ser conscientes de vuestras actitudes y acciones, para que los mandamientos se cumplan correctamente en el cielo como en la tierra, y no salgan de la ley por vuestros propios medios. Porque no será Dios que los castigará, será vuestra acción que los llevará a otros caminos, y no me verán. No sean sordos ni ciegos, como millones de almas lo son en este mundo. Y ese es el mayor padecimiento de mi corazón vivo y glorificado, que se vuelve a derramar sobre el mundo como un manantial de gracia. Yo les entrego mi verdad para que la puedan vivir, porque es lo que hoy necesitan para crecer en simplicidad y amor. Yo vengo a marcar en vuestros corazones la señal de mi próxima venida al mundo, para que en el momento más agudo de la tierra, los propios ángeles de la guarda las pueden activar y así me reconozcan dentro de esta humanidad, volviendo en gloria y luz. Necesito que siembren el verdadero amor y no el falso amor. Sé, compañeros, que no saben lo que eso significa. Por eso yo se los vengo a enseñar a través de mi presencia, de mi radiación y de mi amor vivo que vibra en vuestros corazones todo el tiempo, a través de la comunión, de los sacramentos y de la oración, cuando se unen a mí, verdaderamente. No quisiera que vuestros pies estén sucios todo el tiempo por haber caminado por otros lugares en donde yo no estoy presente. Pero sepan que si caen, así como yo caí 3 veces por cada una de las almas de la tierra en aquel tiempo, yo vengo a levantarlos del suelo en la cordialidad de mi espíritu y de mi misericordia infinita. Así como yo los levanto, mi madre los eleva hacia su corazón inmaculado, repleto de amor y de bondad por cada uno de sus hijos. Así, todas las madres deberían serlo, al igual que mi Santa Madre Inmaculada, que la bondad y el amor acojan a los que sufren, a los que no comprenden y a los que no aman. Porque quien trabaja en la paciencia del corazón y en la humildad lo conseguirá. No hay duda en eso.
ahora. Que han escuchado esta importante revelación de fraternidad, coloquen vuestras manos con las palmas hacia arriba, así como yo se los estoy enseñando. Cuando abren vuestras manos, compañeros, es señal que quieren recibir algo. Que están abiertos para escuchar en humildad. Y sin ningún pensamiento, solo en el vacío del espíritu. Yo los invito a vaciarse de lo que sienten, para que como instrumentos se puedan renovar a través de mi corazón. Dejen que esa luz penetre en vuestros corazones y almas. Y cuando vivan un momento difícil, recuerden este momento y sustitúyanlo por mi presencia solar. Y así lo podrán hacer en la mutua ayuda a vuestros semejantes y hermanos que también necesiten del aliento de un corazón pacificador. Hoy bendeciremos las intenciones para que ellas se purifiquen antes de entrar en mi corazón y en el reino de los cielos. Pueden sentarse mientras bendeciré estos elementos. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam
e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Uma mais. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. A pedido de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos a cantar Estou Contigo, Senhor. Misericordia.
abunde vas maie, ne cadesh mo, tei te malcuta, ne hoese viana, aicana, de vas maia ah vareja, habla lahmante sungana diagmana, guas poclane halben guachtehen, aicana tafenan, shuaken olhaya ven, vuela tahlan lele siuna, el apaxa membisha, metul de la hemalcuta, guajela guatespocta, lahlan almi. Cristo, no sé qué es lo que realmente esperas de mí, pero haz lo que tenga, haz lo que tú quieras con esta vida. Será comprender mis errores y caídas, Franco. Tu hora ya ha llegado. Te espero. Maestro Jesús, vengo a pedir su protección. Para Guillermo Rodríguez Silvino, Karina y toda su familia. El Señor sabe de todo. Andrés Luis Rodríguez, Anderson Rodríguez, Sandra Elisa Rodríguez, Walter Alessandre, Laisa, Larisa, Alison, Cayo, Adrieli, Isabela Rosa, Marisa y Artur Selmo y Miguel. Jesús, yo confío en ti. Valda de Olivera Rodríguez, ciudad de Uberlandia. Si oraras un misterio por cada uno de ellos, la vida de tus compañeros estaría transformada. Que mi primo Pedro Baggio reciba la cura. Él pesa 130 kilos. Domingos Escatena. Sepa, querido hijo, que la cura primero se da en el espíritu, para después darse en el alma y finalmente en el cuerpo. Si el alma no se siente amada, ¿cómo podrá curarse? Como es arriba, es abajo. Amado Cristo Jesús, gracias por todas las gracias recibidas y principalmente por la Sagrada Semana a ser realizada aquí en Figueira. Señor, bendiga y proteja a mi familia y ayude a despertar y vivir en el reino de Dios. Ilumine los caminos de mis nietos para encontrar a Nuestra Señora. Bendiga a los que están aquí presentes, más gustaría de estar participando. Bendiga a los que no creen en Dios. Libera a nuestro planeta de todo lo que no es luz, de todo lo que no es. Luz y misericordia, misericordia, misericordia. Paz, paz, paz. En Dios, en Dios, en Dios.
estén así. Quisiera que muchas almas sintieran así. Padre mío, Cristo Jesús, te amo y te pido mi intención. Es que Giovanni Eduardo Silva Ballarino sea curado del alcoholismo. Te doy gracias por haberlo sanado. Gracias, Padre. Elizabeth Peña Herrera. Me quedaré con esta intención para orar por ella debajo del Santísimo. La cura se alcanza a través de la elección del mejor camino. Pido al Señor Jesucristo la cura y la restauración de mi madre, Marta Abraham Nieto, la cura y la restauración de la humanidad, intención de Felipe José Abraham. Las almas cuando se purifican deben vivir la cura a través del dolor, no un dolor como sufrimiento, sino como una liberación de todos los obstáculos creados en la vida. Pero si finalmente ella confía en mi corazón misericordioso, todo estará cumplido. Ten fe. Amado Jesús, pido ayuda para Teresina despertar el amor, para su hermana Olga que espera por el perdón. Con todo amor y devoción, Taita. Ora y se cumplirá. Responderé, compañeros, más intenciones. Cuando vuestros corazones se abran aún más al mío durante estos días, no dejaré de vigilar por cada una de vuestras intenciones y por las intenciones de la humanidad. En unión al Padre Eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.